pequeños y grandes coleccionistas, bienvenidos a un nuevo video. Bandita, ¿cómo están? Espero estén muy bien de lo mejor. El día de hoy vamos a empezar desde aquí la cacería. Me encuentro al sur de la Ciudad de México. Vamos a ver qué nos encontramos. Te recuerdo estar suscrito para que veas las cacerías. Día a día me vas a acompañar. Recuerda que diario se sube contenido. Ya sea video corto, video largo, pero suscríbete por favor. Regálame tu like en todos los videos. Y bueno, vamos a pasarla chido. De esto se trata. Y bueno, pues les dejo con un fuerte abrazo. Les deseo lo mejor, éxito en la cacería, está fuertísimo el sol, vámonos para acá para la sombra. Y bueno, pues vamos a ver qué show. También te recuerdo enviarme tu cacería, por favor, el correo de contacto. Nada más dale clic aquí al título de este video, te va a desplegar redes sociales donde también te invito a seguirme. Y correo de contacto, ¿vale? Los espero. Y pues ya, no hay más. Cacería o colección, estaría muy chido que si es colección tú la describieras, qué pieza te gusta, cuál te gustó, te costó más trabajo y así, ¿vale? Bueno, pues ya eso ha sido todo. Empecemos la cacería, porque se hace tarde, amigos. Venga, acompáñenme. Amigos, iniciamos con esta pequeña colección que nos mandó el buen Rubén Flores desde Estados Unidos con este Red Edition. Recuerden que los Red Edition no llegan aquí a México, al igual que los Samac y las demás variantes, que esas sí llegaron afortunadamente. Se ven fenomenales, ¿a poco no? Y está muy chido hacerse de todas las variantes, como lo podemos ver aquí, la amarillita, la blanca, la color negro y la color rojo, que es Red Edition. Más o menos los Red Edition se llegan a cotizar en unos 100 o 120 aproximadamente. Y aquí también nos mandó algunos sets de los que él tiene. Afortunado él, porque allá salen todos estos sets. Cosa que aquí en México pues luego le batallamos. Sí han llegado algunos, pero la mayoría, yo creo que el 70 o 60% no ha llegado aquí. En unas tiendas, por mencionarte algunas, que en las que me puedo encontrar este tipo de sets, son Palacio de Hierro, Liverpool o Juguetibici, o también Juguetrón. Pero ya de ahí en fuera, si lo buscas luego en Soriana, en Bodega Aurrerá, en Walmart, todavía como que le batallas un poquito. Pero bueno, ahí te paso los datos. Que todos nos quedamos con las ganas de que llegara ese set de Nissan, donde viene como el supuesto Tsuru, y nos quedamos esperando. Bien, amigos, aquí voy llegando a un Bodega Aurrerá, que está aquí en la viga. Vamos a ver qué nos encontramos rápidamente. Ojalá sean piezas buenas. Crucen los dedos. Aquí está el área de juguetería. Ya tenía rato que no venía para acá. Pero pues vamos ahora sí a buscarle. Y ya llegué aquí al área de Hot Wheels. Y creo que sí colgaron cajitas reciente, ¿eh? Porque ahí está el camino. El Bentley, que es el color verde. Por aquí están las tacitas de baño. Ese es el Bentley que les digo. Por acá algunos Trackstars. El de Ora, que ese también ahorita creo que va a ser el próximo zoom in. El de Ora en color azul y la llavecita en color verde son los que están, bueno, junto con la taza de baño en color amarillo, creo que es lo, son los que estamos viendo en todas, absolutamente todas las tiendas. Deja en los comentarios, en tu localidad ya llegaron nuevas cajitas, lo que es el lote E y F. Me interesaría bastante saber. Uy, vean estas. Había visto que salió un... Ah, es el que les iba a decir, un Corvette. De nueva cuenta, creo que desde que salió el Corvette de Barbie ya no lo habíamos tenido. Y este es el Monster Bed, que es un... Es basado en un Corvette, pero es una Monster Truck. Y de este lado... Uy, esta de acá se ve chida. Vean. Cambiaron la presentación, ¿no? Ya la hicieron en color azul en su totalidad. Ya quitaron como esas montañas de fondo que tenía la presentación pasada. Vamos a ver por acá qué nos encontramos. Porque creo que aquí, amigos, ojo, que viene una combi también en este lotecito de Monster Trucks. Este que es como un trenecito. Está chido, ¿eh? Muy, muy, muy chido. Y sigamos buscándole por acá. Aquí hay una Mercedes en la parte de atrás. No los había visto, la verdad. Creo que van mejorando día con día. Algunos Matchbox. Yo creo que ahorita me voy a llevar este. Lo vamos a acomodar por aquí. Y de Matchbox. Hay algunos sobrecitos, pero son de otra cosa, de Spin Master. Y aquí están los Matchbox que están tirados. Por favor, recuerden colgar los carritos si es que
así lo deseas, también no es a fuerza, pero pueden ayudar bastante con que cuelguen uno o dos, no les digo que cuelguen todos, video tras video les digo lo mismo, pero es chido, demuestra tu educación y nada más puedes ayudar con uno o dos, no te pido más, para que se vea un poquito más de orden. Y pues ya, eso es todo de aquí, amigos, más o menos. Vámonos a otra tienda. Aquí voy llegando un Coppel y no, nada, 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 absolutamente nada. O sea, no se ve nada bueno. ¿Por qué digo que nada bueno? Pues estas ya son piezas que ya hemos visto en pasadas cacerías. Por eso digo que nada bueno. Híjole, comenten, ¿cómo? ¿Qué tal se les hace este paquetito? Este de Maestro, pues todavía, pero este de aquí, híjole, sí está un poquito caro. Comenten, ¿lo comprarían por 199? Aquí esta cacería me la mandan. Vamos a ver qué se encuentra nuestro amigo de Maestro. Recuerda, si deseas mandar también tu cacería o tu colección, describiendo toda tu colección, alguna parte, recuerda grabar acostadito tu teléfono de forma horizontal y que no se escuche música de fondo. Es muy importante porque luego los tengo que poner voz de ardilla y se escucha medio raro. Está el Lamborghini, no sé por qué no se lo va a llevar. Bueno, a lo mejor ya lo tiene en su colección. BMW, Ford Bronco por allá. Corvette. Corvette Stingray. También hay Porschecito color verde botella. Mini Cooper. ¿Qué más? Este bonito BMW. ¿Qué otro? ¿Qué otro, amigos? Este es el que les digo que ojalá se lleve si es que no lo tiene en su colección. Porque para mí es el más buscado junto a la combi. La combi también. Y ahorita están a 25. ¡Ah, caray! En algunas tiendas ya subieron hasta 29 pesotes este tipo de piezas. Yo gustoso las pagaría, pero se me hace que sí le falla, como siempre lo digo también, en la base y en las llantas. Creo que todo lo demás pues está bien de momento, se puede ir mejorando, pero la base y las llantas son los que le dan en la torre a esta marca. Comenta, ¿coincides conmigo? ¡Ay, lleva las chidas, con razón! Aquí nuestro amigo se lanzó, creo que está en un Palacio o en un Liverpool, pero me comentó ahí que porque vio el video y se lanzó, me parece que me dijo Interlomas, me parece, ya no recuerdo bien, pero se encontró todavía estas piezas y dice que le gustaron muchísimo. Y qué bueno que te ayudó ahí el video para al menos avisar que ya están llegando este tipo de piezas y se pueden lanzar principalmente ahorita a sus tiendas departamentales si es que quieren obtener este tipo de piezas. Recuerden que también están un poquito más caras, me parece que en 140, 145 la última vez que los vimos. Hola, pequeños coleccionistas, hoy les voy a mostrar mi colección de Hot Wheels. Tenemos un par de Nissan, Lamborghini, un par de McLaren, aquí tenemos algunos de James Bond, 2022-2021, parte de 2021, una Honda, Subaru, tenemos unas trocas por acá. Aquí tenemos un par de ETH básicos. Aquí tenemos algunos STH. Paquetito de 5. Más STH Lane. Team Transport. Por acá tenemos un par de premios. Mucha suerte en su búsqueda. Bueno, les quiero contar cómo sucedió esta historia, que a lo mejor por eso le dieron like a este video. Era 14 de febrero y bueno, estaba buscando ahí un regalito. Me encontraba en el Walmart Nativitas y
pues aproveché para ver los carritos, pero también aproveché pues, para ver los peluches, como era 14 de febrero, a lo mejor compraba algo. Y me llamó la atención uno de Baby Yoda con su corazón. Estaba más o menos grande el muñequito. Y ustedes, bueno, no sé si sepan, algunos sí, porque sí lo he comentado en varios videos, pero también me gusta coleccionar un cierto tipo de figuras de Star Wars, que la verdad se me hacen muy chidas. Y en este caso, pues, el Grogu Baby Yoda estaba ahí. Me llamó la atención, se veía chido, fue de mi agrado, me lo quería llevar. Tenía un precio de $569, aproximadamente $569 o $559. Y bueno, dije, pues me lo llevo. Pero percaté, ahí lo dejé tantito, me fui a ver los Hot Wheels. Y ya cuando regreso, estaba una señora que van a ver a continuación, sacando todo lo de 14 de febrero de la caja de peluches. Yo me saqué de onda, pero también ya me la solía y dije, ah, caray. Como que, ¿qué hace, no? O sea, si todavía no tienen ni liquidación, no tienen nada. Pero alcancé a escuchar con otra asociada que le comentó, ah, es que estos van a caer en liquidación. Mañana, creo que dijo. Pero dijo, bueno, a lo mejor si le pido uno de buena forma, pues me lo puedo otorgar. A lo que me acerqué y le dije, oye, me voy a llevar este. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que me lo arrebató. Y me quedé así, me saqué de onda. Y sí me molesté. Y ahí se desencadenó todo. Le digo, oiga, ¿me lo puede dar, por favor? Me lo voy a llevar. No, es mío. Y llevaba muchísimos peluches, que lo van a ver a continuación, una cajota llena de peluches. ¿Por qué? Pues yo creo que porque la iban a esconder para liquidaciones, para el otro día. Yo sí me saqué de onda, sí me molesté bastante, porque ya ven que este tipo de situaciones, de comportamientos, no los tolero. O sea, de, llámese de empleados de Walmart o de algún otro promotor. Y no, o sea, le digo, ¿me lo puede dar? Ah, bueno, no me lo quiere dar. Saqué mi celular, la grabé. No, que no me puedes grabar, me lo quería quitar. Mi teléfono se puso mal. Y yo también sí me enojé. ¿Me lo puede dar? Y no, bueno, aquí podemos ver a esta persona que no, que está guardándose para el día de mañana que caigan en liquidación, pues se los pueda llevar. O no sé cuál era su pensamiento, pero sí escuché que le dijo a otra empleada, ay, mañana van a caer en liquidación. Y eso se me hace mal. Walmart, por favor, si alguien de Walmart ve esto, pues que cheque ahí, eche un ojo. Y total que se fue, me pintó dedo por atrás así. Lo van a ver a continuación también. O sea, un comportamiento nefasto de esta señora. Se llama Patricia Bustos. Es de Walmart Nativitas. Aquí Walmart Tlalpan, Ciudad de México. Y no, en verdad que sí la pasé mal. Obviamente, cuando ustedes pasen este tipo de circunstancias, pues comuníquense. Les voy a dejar aquí el teléfono de Grupo Walmart por si desean comunicarse, por si tienen alguna situación similar. Llámese promotor, llámese trabajador de Walmart, como ustedes gusten. Porque sí, este comportamiento en verdad sí me sacó de onda y no lo pienso tolerar. Obviamente, alcé mi reporte también. Ese día esperé a gerencia a ver si me podía solucionar. ¿Y cuál fue mi sorpresa también? Ojo con esto. Capaciten también a sus subgerentes o gerentes. No sé, a lo mejor muchos de ustedes ubican Walmart Nativitas aquí en Ciudad de México. Y estaban en videoconferencia. Me esperé hora y media. Nadie me atendía. Nadie estaba esperando a alguien de gerencia o subgerencia. Hora y media ahí me esperé, porque sí traía el enojo a tope. Y bueno, ya hasta que vi a lo lejos a una chava que sí ubicó, que sí es subgerente, me parece, una morena, muy, muy morena, no sé si también la ubiquen, muy, muy, muy morena, a lo mejor es de otro país o no sé. Bueno, la cosa es que estaba ahí y es subgerente. Me le acerco, oye, ¿puedo hablar contigo un momento? Ah, sí, ¿qué pasó? Le explico la situación, le enseño el video y me dice, ok, pero no se la puedo traer por seguridad. Y yo así como que por seguridad, pues no voy a reaccionar, ¿cómo se llama? Sí, agresivamente, ¿no? Pues estamos en una tienda. Bueno, independientemente de eso, ¿no? Bueno, ok, entiendo ese punto. Pero me dice también, ¿puede? ¿Qué me dijo? Puede proceder como usted quiera.
yo me saqué de onda. Dije, pues como para eso estás tú, ¿no? Para dar soluciones, para eso está un subgerente, un gerente. Yo fui gerente anteriormente y creo que estamos para eso, ¿no? Principalmente es el cliente. Cuando un cliente está hablando, te callas, lo escuchas y dale la razón. No interrumpas y solucionale lo que te está diciendo, ¿no? Pero sí me sacó de onda de que, ah, puede proceder como usted quiera. Yo dije, entre mí, si para eso estás, ¿no? Para eso se supone que tienes un puesto en subgerencia o gerente, como ustedes quieren, pero ya es un nivel más alto que un simple empleado. Y yo le digo, pues por eso me estoy acercando a ti, le digo, quiero el peluche que se llevó. Yo, si fuera subgerente, busco la solución, me callo, escucho al cliente, como ya lo dije, mando a llamar a la persona, pídele una disculpa al cliente, te levanto un acta administrativa si es necesario, punto arreglado, ya te puedes ir, ¿no? Y saca todo, 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 absolutamente todo lo que te llevaste a guardar. Si fuera yo gerente, si yo fuera, estuviera en esa situación, pero como no lo estoy, a lo mejor, no sé, ustedes coméntenme cómo hubieran reaccionado, porque sí me sacó de onda la contestación de esta chava. Y bueno, mandó a llamar a su, al jefe de piso, un señor. Sí, ya estamos aquí, jefa. Ahí están las cosas. Casualmente ya las habían subido. Y ojo, no todos, pero ahí estaba el muñequito. Y sí me saqué de onda muchísimo. No, es que el muñequito ahí está. Precisamente lo que dijo el señor es de que, ah, esta señora lleva para abajo con toda la caja. Y al llegar a la bodega, este señor supuestamente, el jefe de piso, que la observó y la regañó y le dijo que subiera las cosas, que no las podía bajar. Y yo, ay, sí, ¿cuál me chupo, no? O sea, ah, caray. Y bueno, en eso acabó. Pero bueno, la moraleja que les quiero, la enseñanza es de que no se dejen, graben, confronten la situación, den aviso a gerencia, también al corporativo, a este número que les voy a dejar por aquí o que ya se los dejé, y no se dejen, saquen el celular, y ahorita todos tenemos celular, pueden grabar, ya sea promotores, trabajadores de Walmart, de otra tienda de supermercados, graben, confronten, y ya con eso. Y muy mal, Walmart, por favor, si alguien está viendo, pues ahí supervisen. Me gustaría que hicieran algo más, un castigo para esta señora, porque sí, que te pongas a arrebatarle el, a quererle arrebatar el teléfono a un cliente, pues ya, eso habla muy mal de ti, a pintarle dedo también. Pero bueno, comenten, ¿ustedes qué hubieran hecho? Es algo inédito, pero bueno, ahí se los dejo como experiencia y anécdota. Vámonos ahora sí a la cacería, sigamos. No quiere guardar aquí los... Y no me puedes grabar. ¿Cómo no? Es este, ¿cómo se llama? No, sí puedo. No. Vean, aquí la señora, ¿cómo se pone? Sí, se pone aquí. ¿Por qué? No. ¿Por qué no quiere? Háblele, aquí le espero. Háblele a su gerente. Aquí le espero. ¿Cómo se pone? ¿Ya vieron? Y bien, amigos, ¿cómo ven esa actitud nefasta a mi punto de vista de esta señora? Y también de la subgerente que no me supo solucionar, no supo qué hacer, no supo cómo actuar en el momento de la queja. Pero bueno, ojalá y Walmart se ponga las pilas. Confío en que así será, porque siempre, siempre le estoy recomendando vayan a Walmart, porque tiene los precios para mí un poquito más bajos que la competencia. Y es una muy buena tienda que por lo regular siempre, siempre, siempre trae lo más nuevo en cuanto a Hot Wheels, que es lo que nos interesa. De este lado pues tenemos mucha fantasía. Ahorita me encuentro en el Walmart de Universidad. Y ahorita les tengo una noticia también de que ya están llegando las cajas, precisamente porque ya nos estamos preparando para el Día del Niño, que se celebra el 30 de abril. Y ya desde ahorita, a principios de marzo, señoras y señores, pues ya estamos preparando motores para arrancar con toda la cacería de Hot Wheels en este mes de marzo y en el que viene, que es de abril. Muy, muy pendientes en sus supermercados más cercanos de toda la República Mexicana, porque ya van a estar viendo piececitas ahí nuevas. Como recordemos, hace poquito fui a Walmart Miramontes y me dijeron que tenían piezas, sí, lote de
pero ya estaban desafortunadamente abiertas desde la bodega. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Quién fue? Nadie sabe, nadie supo. Ya saben, la típica, viva México. Y aquí los de Adventure Force también ya están en descuento, esos paquetitos de 5, algunos más, pero ya subieron hasta 29 pesos. Si se me hace un poquito caro debido a lo que ya les había comentado, esta me parece que ya está en rebaja. Aunque tenga aquí 299, creo que está en 180 y tantos o 230, algo así. Pero también es muy importante que también, si no cayeron en liquidación algunas cosas, no se desesperen, amigos, probablemente sea el día de mañana jueves y chance y podamos encontrar otras naves. Vámonos. Aquí voy llegando a un Sanborns y vean lo que me encontré. Creo que este ya lo había encontrado y también ya lo había mostrado en otros videos, pero vean este Pagani Huayra. Me llamó muchísimo la atención el nivel de detalle con el que está hecho ese bonito Pagani. Este bonito Golf también, el Porschecito Carrera. Creo que los faritos en algunas naves les hace falta un poquito más de detalle, como luego los detalla Hot Wheels. Este paquetito también está interesante y hay muchísimos aquí en los Sanborns. En cuanto a Hot Wheels básicos, podemos ver que no hay absolutamente nada bueno, pero sí hay Majorette, amigos. Es lo que siempre les digo, vayan a su Sanborns más cercano porque los Majorette, créanme que sí vale la pena. Creo que es de las pocas tiendas en donde podemos encontrar esta marca. Bueno, también en Walmart, pero no sé por qué no han metido este tipo de series, porque en Walmart creo que nada más hubo una. Muchísimas piezas vi de la de Gran Turismo y creo que eran como autos eléctricos, algo así, ya no recuerdo bien, que también los terminaron rebajando de precio porque de plano no se vendían. Y estaría genial que metieran estas navesotas. Ojalá el señor Walmart nos escuche y mande poner estas piezas aquí en México, porque creo que sí las tendrían un poquito más accesibles para todos. Eso sería una buena opción. Porque aquí recuerden que sí está un poquito más caro, pero bueno, este está fenomenal, este Porschecito en color rosa. Este ni se diga, o sea, este es otro nivel, faritos plastificados, la parte de atrás viene bien detalladita. Hay algunos que incluso ya tienen hasta suspensión, amigos. Este me parece que trae llantitas de goma, no, creo que no. Pero sin duda igual es una excelente pieza. Y creo que ya, bandita. Yo me quedaría con este, con el rosita. Y estas son las que les digo que ya trae suspensión, llantitas de goma y muchísimas cosas más. Apertura de cofre, de puertas, algunos de cajuela. Creo que Majorette está haciendo bien las cosas. Le falta un poquito más de exposición y a lo mejor, no sé. Por eso les digo que ojalá Walmart los traiga, porque se pueden a lo mejor conseguir en un precio más accesible. Te recuerdo estar suscrito, por favor, para las demás cacerías. No te vas a arrepentir. Comenta qué te pareció este video. Creo que la señora opacó este video, pero bueno. Les pido, dejen su like, compartan, comenten con más bandita, con sus amigos o familiares. Les deseo lo mejor, éxito en la cacería. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video. Adiós.